El problema de alcantarillas es el dolor de cabeza de los ciudadanos de varios puntos en Corredores. Uno de ellos es en Laurel, en una comunidad que se llama Arroyito. El síndico de este distrito tiene claro el problema y dijo que dentro de la proyección de la municipalidad está a trabajar estos aspectos durante este año. Realmente sí, se hizo un trabajo, se pusieron unas alcantarillas de un diámetro mayor al que tenía, porque ahí había una problemática de inundación, a las otras de unas casitas ahí se inundaba porque las alcantarillas habían colapsado. Sí logramos traer unas alcantarillas de un diámetro que realmente pues era necesario, nada más que no se han hecho los cabezales. Decirles que bueno, realmente en el cantón hay una pues un atraso en realmente en lo que son cabezales, pero se está trabajando, se va a trabajar en este año por lo menos con dos cuadrillas, fue lo que me dijo el señor alcalde. El representante dejó claro que estos aspectos que tienen que ver con alcantarillas se tienen que trabajar a corto plazo. Para resolver esto, la verdad que sí, los trabajos ya están hechos, nada más es venir a hacer los cabezales. Eso es un trabajo pues prácticamente es rápido, la verdad que sí. Creo que en este inicio de enero y febrero se va a trabajar en ese sentido en el cantón. Y aquí en el distrito de Laurel pues tenemos algunas alcantarillas que hemos puesto y no se le han hecho los cabezales y que realmente pues en eso se está y ya está programado para que se resuelvan los problemas que tienen algunos vecinos. En el caso de la comunidad de El Arroyito ya tienen conocimiento de la situación. Sí, yo conozco el problema ahí en Roble, la verdad que sí, se ha estado yendo el material, porque realmente sí es cierto, le faltan los cabezales, pero ya lo tenemos contemplado en los trabajos para este año, si Dios lo permite. Sí, decirle a los vecinos que tengan un poquito de paciencia, y la verdad que uno deseara poder resolverle con lo más pronto posible, pero hay que recordar que ya, el cantón es bastante amplio y tenemos... pues ya, y trabajar en todos los distritos, hay que entender que Laurel es uno de ellos, pero ya tenemos esos problemas en el distrito primero. Y es que preocupaciones con alcantarillas se presentan a lo largo de todo el cantón de Corredores, aquí en la zona sur. En Paso Canoas, en la Cuesta, igual en Laurel, que es al cual yo represento y que pueden, pues se darán cuenta que yo lucho, he luchado siempre por resolver los problemas que tenemos aquí en nuestro distrito. Pero ahí vamos, poco a poco, pedirle a las personas un poquito de paciencia, ya las alcantarillas que son las que para mí son más caras, que cuestan más, pues ya están en el sitio, simplemente es ponerle los cabezales y tal vez echarle un poquito más de material y ya se resuelve el problema. Se esperaría que durante 2019 se puedan dar solución a buena parte de estas problemáticas.